¡Vamos a la Gran Manzana, Nueva York! Hola, chicos. Ya casi llegamos. En este momento estamos sobrevolando una pequeña isla cerca de las Bermudas. ¡Oh! ¡El Triángulo de las Bermudas! ¡Ojalá no desaparezcamos! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Es solo una tormenta eléctrica. Pero será mejor que vuelva a la cabina. Abróchense los cinturones, chicos. ¿Ah? ¡Mira ese rayo! ¡Es de color rosa! Papá, ¿qué pasó? Es el Triángulo de las Bermudas. ¡Debe de serlo! Ves demasiadas películas, Obaid. Eso fue solo una tormenta. Pero, papá, no tengo nada de señal en mi teléfono. ¿Por qué no intentan allá arriba? Tal vez ahí haya más señal. Yo tengo que revisar el motor. Una cosa, no se alejen demasiado. De acuerdo, papá. Nos vemos luego. ¡Vamos, chicos! ¿Ah? ¡Sí, vamos! ¡Vamos! Ay. Chicos, chicos. ¿No? Aquí. Parece que son piratas. ¡No puede ser! Chicos, debe ser el rodaje de una película. Vamos a comprobarlo. ¡Vamos! Nuestra búsqueda está a punto de terminar, amigo mío. ¡Y corte! Espera, son solo niños. ¿Quién eres tú? Soy Mansur. Ellos son mis amigos Obaid y Salem. ¿Están filmando una película? ¿Película? ¿Qué es una película? Pues una película, como esta. ¿Qué es esto? Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo atrapó a estas personas dentro de esta pequeña caja? Los actores son bien intensos. Oye, Yaval, asegura el barco. Mi nombre es Sinbad. ¿Sinbad? ¿En serio? ¿Como Sinbad el marino? Marino, aventurero, héroe, a su servicio. ¿Alguien tiene idea de qué está pasando aquí? Ese tipo está loco. Tal vez no. Piénsenlo. La tormenta. Mi teléfono actuando raro y todo eso. Y estos tipos ni siquiera saben lo que es una película. ¿Hablas del Triángulo de las Bermudas? Creo que en realidad tenías razón en todo, Obaid. Esa tormenta era un portal del tiempo. Perdóname. Pero el tiempo no es mi amigo. Verás, hemos navegado por los siete mares a lo largo y ancho para llegar aquí. Pero mi princesa empeora cada instante. ¿Princesa? Princesa Alia, Alia de Bagdad, ha sido envenenada por el malvado sultán Kadir. Él desea arrebatarle su trono. Debo salvarla. Lo único que puede salvar a la princesa de su destino es la estrella de Nashira, una pequeña flor que solo crece aquí en esta isla. ¿Una flor? Eso suena bastante fácil. Ojalá fuera cierto, jovencito. La flor crece en la copa de un árbol gigante en el Valle de los Escorpiones. ¿Escorpiones? Bueno, al menos no son serpientes. Pero ahí hay serpientes, muchas serpientes, de hecho. Pero ahora debemos irnos. ¡Espera, Sinbad! Tal vez podamos ayudar. Creo que estos túneles de aquí nos llevarán al árbol gigante. No me gusta mucho esto. Parece peligroso. Oh, así es. No toques nada.
Los hombres que construyeron este lugar lo llenaron con trampas para evitar intrusos. ¡Síganme! ¡Vamos, vamos! ¡Alto! ¿Pasa algo? Sí, creo que veo algo. Lo sabía, tal como lo pensé. Las trampas que se pusieron siguen funcionando. ¿Qué hacemos ahora? ¡Haremos escudos! ¡Ajá! ¡Eso es! Este chico sí que es un verdadero guerrero. Yaval, haz más para nosotros. ¡Ay, no, no! Yo no vine para esto. Estaremos bien, Salem. Está funcionando. ¿Un pedazo de pastel? ¿Eso es lo mejor que pueden hacer? ¡Espera! ¡Ahí! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ubaif! ¡Hagas lo que hagas! ¡No mires hacia abajo! ¿No? ¡Serpientes! ¡Ay, no! ¡Odio las serpientes! ¡Ubaif! ¡Suelta tu barra de granola! ¡Nunca! ¡Ubaif! ¡Las serpientes! Me alegra que estés a salvo. Ay. ¡Ya llegamos! ¡Mírenla! ¡La estrella de Nashira! ¡Wow! ¿En serio crees que esto nos aguantará? ¡No lo hagas! ¡No lo creo! ¡Todo está perdido! Haber llegado tan lejos y fallar. El destino de mi princesa está sellado ahora. No tan rápido. Tengo una idea. ¿Eh? ¿Qué es esa cosa? Te presento a Nano. Él va a salvar a tu princesa. ¡Wow! ¡Saludos, Mansur! ¿Qué tal, Nano? Tengo un trabajo para ti. ¡Esta magia es increíble! ¡Eso es, Nano! Tengo una deuda invaluable contigo, Mansur. Con todos ustedes. Serán héroes y se contarán historias sobre ustedes, se los prometo. ¡Mansur, mira! ¡La tormenta! ¡El portal del tiempo! ¡Tenemos que salir de aquí! Toma esto como agradecimiento. ¡Adiós! ¡Mansur! ¡Papá! Buena suerte, Sinbad. Chicos, ya estamos a unos 20 minutos de Nueva York. Lo curioso es que tenemos 8 horas de retraso por alguna razón. Probablemente por nuestra parada en el Triángulo de las Bermudas.
Creo que tienes razón, Obaid. Creo que sí.